Buenos días, les agradecemos a todos su asistencia en la presentación de las conclusiones que la doctora Mari Carmen Sanabria Sierra ha realizado como conclusión de la tesis doctoral sobre la Catedral de Coria. Les agradecería, por favor, si no les causa mucha molestia, pero por cortesía, pongan los móviles en silencio. No me atrevo a decir que los apaguen, pero sí, por favor, pongan los móviles en silencio. Mari Carmen Sanabria Sierra es profesora del Instituto de Enseñanza Secundaria del Alagón, aquí en Coria, y profesora de arte de la Universidad a Distancia en Plasencia. Ha realizado la tesis doctoral sobre el estudio histórico-artístico de la Catedral de Coria, tesis que defendió con magistral y sobresaliente solvencia en Madrid en la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Mari Carmen Sanabria, con esta tesis, abre innumerables vías de investigación para los estudiosos no solo de historia y de arte, sino también para los estudios de la historia del cristianismo primitivo en Extremadura y, más concretamente, en la diócesis de Coria Cáceres. Mari Carmen, doy fe de ello, soy la archivera auxiliar de la Catedral de Coria, ha vaciado toda la documentación referente a este tema en el archivo de la Catedral, pero también lo ha complementado con la investigación en otros archivos, como ha sido el Archivo Municipal de Coria, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo Histórico Provincial y las excavaciones, la documentación realizada y que se conserva en Mérida, lo tiene la Junta de Extremadura, el Departamento de Arqueología, son las excavaciones que se realizaron en la Catedral de Coria hace unos años. Estas aportaciones va a pasar ella ahora a explicárselas a todos ustedes mediante el power que ha realizado. Muchísimas gracias. Voy a coger esto porque me estoy quedando helada. Bueno, a ver, este acto va a tener tres partes. La primera es esta rueda de prensa en la que voy a resumir para los medios de comunicación cuando comienza esta catedral, cuando se inicia este templo. Y posteriormente, si los medios de comunicación se siguen queriendo quedar, es cuando ampliaré para los amigos, a los que no podía desvelarle el secreto también guardado, como decía Mari Carmen, que ni siquiera hoy Aldeán se lo había dicho todavía, que tenía esta tesis. Posteriormente, visitaremos, vamos, os guiaré y podremos ver lo que os he explicado con el siguiente PowerPoint que voy a exponer. Entonces, empezamos por si los medios de comunicación se tienen que marchar, diciendo que me voy a centrar, porque claro, la tesis trata muchos más temas, en las etapas arquitectónicas, las rejas de la catedral, el balcón de las reliquias, la portada norte y el claustro. Vamos a ver la evolución del el templo. Bien, las excavaciones nos han permitido conocer que en este templo lo primero que hubo fue una casa romana. Una casa romana que estos romanos se cristianizaron y eran gente pudiente, y entonces en su casa, que era esta, habilitaron su triclinium para que se realizaran las reuniones sinaxiales, es decir, las reuniones que tenían los cristianos más las eucaristías. Bien. Por lo tanto, el mosaico está fechado en la época de Pompeyo, pero sabemos que en la época de Pompeyo todavía no había cristianismo. Por lo tanto, no sabemos el momento concreto en el que ellos se cristianizan, pero a partir ya de la expansión del cristianismo, pues estamos hablando de los años 30, del siglo I, pues vendrían cristianos o se cristianizaron los que estaban aquí. Bien. Lo que también tenemos corroborado es que a esta casa romana se le adosa una basílica con su torre de campanas en el exterior, que luego fue derruida y que tenemos documentación ya a partir de 1473 que hablan de esa transformación de esta torre de campanas. Esa basílica, como no tiene decoración, no podemos fecharla tampoco. Para mí, que no fue visigoda, que fue anterior a la época visigoda, posiblemente alanos o suevos que estuvieron en Coria.
Y lo que sí sabemos también es que se le adosa esta zona para el obispo. Por lo tanto, en la época ya visigoda, que sabemos que existía el obispo, que fue a Toledo, tenemos la basílica, la zona de eso, otras zonas de habitación para otros usos, y conservaban el titulus, como dice la arqueóloga, como oro en paño. Era un lugar sagrado, porque así lo han demostrado las excavaciones, para aquellos cristianos de aquel momento. Posteriormente llegan los musulmanes y el templo que existía, es decir, la basílica, no les servía, no era el modelo de templo para los musulmanes. Por lo tanto, lo que hicieron fue adosar este otro templo o harán, la zona de oración. Un modelo de templo o mezquita que siguió el de Ibtulum, es decir, en esta zona, como han demostrado también las excavaciones, no hay ningún tipo de puerta, sino directamente desde el Riguá se pasaba a la mezquita. Posiblemente entonces aquí se queda el patio con las zonas para las abluciones, y lo que fue la basílica la adecuan bien como escuela coránica, bien como zona de refugio, porque estaba eso, y lo único que quitan es este hastial. Las excavaciones se han realizado en esta zona y han demostrado que existe un muro muy compacto en dirección 240 grados este-oeste. Bien. Posteriormente, sabemos también por las excavaciones que aquí hay una puerta. Y ya en el estudio histórico que hice sobre el pasado de la ciudad de Coria, de la época medieval a la época renacentista, sostuve que la zona del archivo era la torre de Alchaeto. Pues efectivamente, esa torre que era del gobernante se convirtió en una torre anexa, como en otros modelos de mezquita, para que siguiera el modelo de Mahoma, es decir, de la casa de Mahoma. Mahoma entraba desde su propia casa a la zona de oración. Entonces tenemos aquí ubicado el Sabbat. Por lo tanto, ya tenemos el muro de la Qibla, tenemos el Sabbat. ¿Y qué pasa entonces con esta capilla, la capilla dorada que aparece en los textos desde 1473 y que ya la habían cristianizado como la de San Pedro Mártir? Pues esta fue la Sakifas, que posiblemente al mismo tiempo que en Córdoba también se segregaron las mujeres, y en esta misma zona de la mezquita de Córdoba se levantó la Sakifas, la zona de segregación para las mujeres, pues se convirtió en la sala de oración para las mujeres, que tendrían visión hacia el muro de la Qibla. Esta sala posteriormente ha sido utilizada como la sala del Cabildo, como luego hablaremos más adelante. Bien, otra de las cosas que demuestran las excavaciones es que esta zona, la zona de el mosaico, hay diferentes sepulcros, diferentes pisos con enterramientos. Los enterramientos van desde el siglo XIX hasta el siglo X. Y los primeros enterramientos, los del siglo XVII, los del XVI, los del XV, todos estos, la cabeza de los finados gira hacia el este. Entonces estamos hablando de enterramientos cristianos. Pero cuando estamos en la época musulmana, que ellos no lo detectan como tal, como que son una necrópolis musulmana, sino simplemente en la excavación cuentan que existen otros fallecidos que su cabeza mira hacia el sur. Por lo tanto, nosotros, que sí conocemos lo que está ocurriendo, pudimos corroborar que posiblemente entonces lo que estamos hablando son de enterramientos musulmanes por encima de enterramientos cristianos, y los cristianos entierran por encima de los musulmanes, porque está clarísimo que primero entierran hacia el este, luego entierran hacia el sur y luego vuelven a enterrar hacia el este. Otra de las cuestiones importantes es que cuando se practiquen los muros de contención para que la catedral no se caiga, y aquí se practica un gran contrafuerte,
Esteban de Lizcano encuentra el mosaico. Y a partir de ese momento, los canónigos, que ya la catedral estaba terminada, decían los estatutos que tenían que enterrarse en la zona del transepto, entre el coro y el altar mayor. Y los obispos son los que se enterraban en la zona del presbiterio. En cambio, a partir del momento en el que Lizcano pone este contrafuerte, los canónigos ya no quieren enterrarse aquí, todos quieren enterrarse en el claustro. Y entonces el cabildo se ve obligado a que tengan que pagar 500 maravedís si quieren ser enterrados en el claustro. Entonces, nosotros lo que pensamos es que aquí, en la época musulmana, hubo un riguá, existía la torre de campanas goda, estaba el san o patio para las abluciones, otro riguá que permanece durante los primeros años de 1473, 76, 78, 80. ¿Por qué? Porque hay actas capitulares en las que los canónigos que salen de aquí nos dicen que están bajo techado y otros aquí dicen que se mojan. Entonces, posiblemente la transformación del claustro no suceda hasta épocas posteriores, como comentaremos ya en lo otro. Luego, otra de las cosas que dicen los que han excavado es que esta torre ya existía, esta torre, anexa al palacio. Por lo tanto, existía también aquí otra torre musulmana que posteriormente, con las obras que se practiquen a partir del siglo XVI, se convierte en la actual torre de campanas sobre la que posteriormente Lara Churriguera levante el último piso de época barroca. Bien, hasta ahora siempre se ha dicho, este es el dibujo, el plano parcial de la catedral, que está colgado en el museo, que este era el plano de la catedral y que lo hace Bartolomé de Pelayos. Pero nosotros este plano nos ha dado muchos quebraderos de cabeza, porque esto ya estaba construido cuando en 1502 se hace la puja y en cambio aparece, y aparece con una tinta más suave. También aparece el claustro, que ya estaba construido, pero no aparece, por ejemplo, la capilla nueva. No aparece el sagrario, no aparece la capilla de los Maldonados que existía. Por lo tanto, lo que nos está indicando, además de que el texto que recoge toda la puja de 1502, se ve que esto no se realiza y que además llega un momento y le dicen el cabildo a Bartolomé de Pelayo que se quede con el plano que le han dado, es decir, que se quede con los modelos que la catedral le ha dado. Vamos, en ese momento no existía todavía la catedral, sino no la llamaban catedral, sino que el cabildo les ha dado. En cambio, este plano se le atribuye a Pedro de Ibarra, hacia el año 1550, y vemos el modelo que se va a hacer con estas partes cambiadas, porque esto se va a modificar posteriormente a partir de 1502, ¿no? Entonces, el batisterio, que se hace en 1473... todo esto está hecho, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos pensado? Pues que como corresponde a lo diseñado por Enrique Egas, este plano podría corresponder a Enrique Egas y no a Pedro de Ibarra, porque además Pedro de Ibarra no va a llegar a la catedral a trabajar hasta el año 1548. Bueno, aquí vemos toda la evolución. En la tesis se cuenta todo la evolución del templo hasta 1550, en el que el templo finaliza, se da por concluido, pero como va a tener los problemas del transepto, que ahora no narro porque estamos en el momento de la prensa, pues tienen que ir llamando a diferentes expertos para intentar solucionar este problema, como nos ocurre en estos momentos. Pero ahora nos vamos al tema de las rejas. En las rejas se ha escrito que había dos rejas y además que el maestro Ursón se muere y la continúa Bartolomé González, ¿no? Gómez, perdón. Entonces, mirad, aquí está clarísimo. Rejero, maestro, Urzón, Tesén. Este es el señor que hace las rejas. Pero se hablaba de dos rejas. Y que en el siglo XVIII, incluso antes, estas rejas
se transforma y la reja del altar mayor, pues ya no conservamos prácticamente nada. Otros dicen que no se conserva nada, otros que, bueno, pues esta es la reja que tenemos en el museo, la proyectada por el maestro Hilario Francés. Entonces, os he dejado ahí unos modelos y un documento en el que narra que viene un señor llamado Urson de Arras, que posiblemente pudiera ser, que podría ser Urson, pero que le dan otro nombre, y que esta reja ya la transforma el maestro Pierre-Joseph Dupérier. Bueno, pues volvemos. Otra vez nos dice la historiografía que esta reja tenía tres cuerpos y un coronamiento. Y nos da que hablar y nos da que pensar hasta que nos damos cuenta de que la reja del coro presenta estos postizos. ¿Veis unos alambres modernos? ¿Cómo un maestro rejero bueno puede poner un trozo, aunque se hubiera podido cortar este, y aquí al lado, estamos hablando de la misma secuencia, este otro, y aquí este, y aquí este? Esto es porque, bueno, hay otra parte, ¿no? ¿Cómo está sujeta por alambres todos los frisos? Un maestro rejero no hace esto. Entonces, lo que tenemos es que la reja del coro que hizo primeramente el maestro Urson era solo esta. Era una reja simple, como dicen los documentos, una reja que servía para encerrar el purgatorio, porque las sillas se habían elaborado pensando en el purgatorio. Y entonces a los canónigos no les hacía ninguna gracia estar metidos en el purgatorio. Pero estamos hablando de los canónigos del siglo XVIII. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando ocurre el terremoto, lo que hacen es que los trozos de la reja que eran servibles se los ponen de coronamiento a esta reja. Pero este es el escudo que está descrito en los documentos y que hace el maestro Urson para la reja del altar mayor. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque tiene el emblema de la Virgen, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos al balcón de las reliquias. El balcón de las reliquias apoya sobre los pilares visigodos. ¿Veis? Esto es la basílica. Este balcón lo hace un tal Rodrigo de Vidana. Es un señor que no sabemos si es vasco o puede ser de La Rioja. ¿Qué hace? Pues cuando necesitan, para que no se deteriore el mantel de las reliquias, hacer una capilla abierta, que es lo que se le ocurre al cabildo, pensaron en un balcón del tipo norteño, del tipo de solana que se da en el norte, bien en Cantabria, bien en el País Vasco o en la propia Rioja. Y él, que era de alguna de estas dos comunidades actuales, pues planteó que apoyara sobre los pilares viejos, como siempre van diciendo en la catedral. Y lo que tenemos aquí es un relieve parlante. Nos cuenta que los corianos primero eran paganos, pero que aquí llega y en la época de Pompeyo se construye una casa y esa casa va a ser utilizada por los cristianos, por los primeros cristianos. Pero luego va a llegar Constantino, va a dar la libertad de la iglesia y el templo comienza a caminar. ¿Pero comienza a caminar sobre quién? Sobre el pilar que es la Virgen María. La Virgen María, que es la intercesora y sobre la que se levanta este templo. Y aquí está su hijo, ¿no? Nos lo presenta. Entonces, aquí va a haber otra serie de cuestiones que luego explicaré fuera de la rueda de prensa. Y en el centro culmina con el cardenal Cisneros. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando se están haciendo estos relieves, el cardenal Cisneros era el confesor de la reina. Y nos dice que debemos de creer en la confesión, que a través de la confesión se nos perdonan los pecados y que luego podríamos entrar ya al templo. Porque dicen otras cosas también aquí, ¿no? La portada norte se plantea sobre la base de la Divina Comedia. Toda esta zona, lo que llamamos el derrame,
con las jambas está la creación. Y aquí el paraíso. ¿Vale? Entonces, otra de las cuestiones importantes es este alfiz, porque intentan también, igual que aquí han conservado la tradición visigoda, intenta Enrique Egas conservar la tradición musulmana que tenía el templo, a través del alfiz. Y otra serie de cosas que dicen aquí, que ahora no narro. Bueno, aquí tenemos el proceso de toda la creación, a través del roleo, a través de la vida, cómo vamos a estar en el paraíso, todas estas cuestiones. Luego, aquí, en cambio, tenemos, como os digo, la creación con los niños. Y esto está basado en relieves de Rávena. Esto está prohibido, pero cuando estuve en Rávena para poder averiguar si teníamos razón, si pues íbamos por buen camino, pues pudimos hacer la fotografía de la... Por eso no está ahí puesto, porque nos pone taxativamente prohibido, no se pueden hacer fotos ni publicar, de la silla de Maximiliano, de Rávena, del obispo de Rávena. Y una de las cosas que nos llevó a pensar que estábamos ante la Divina Comedia también fue el unicornio. Evidentemente, cuando vamos a Rávena y ves el museo dedicado a Dante, tenemos que darnos cuenta que unos años antes de que se haga estos relieves y se esculpan los relieves, el cuerpo de Dante había desaparecido. Entonces, cuando vas allí y estás en el museo, te das cuenta de que esta moneda que pudo aparecer en el sustrato de la catedral, cuando se estaban haciendo las diferentes obras y que representa una Roma galeada, que es el denario de Quinto Cecilio Metelo Pío, el que es el fundador de Medellín, de nuestra Medellín de Badajoz, pues realmente a quien está representando es a Dante como el salvaguarda de la fe cristiana. Le ponen el casco y aquí están los ángeles. Estos mismos pasajes nos los narran en su museo. Y pasamos ya al claustro. El claustro estaba lleno de agua. Hubo que hacer diferentes atarjeas para poder evacuarlas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el claustro que se conserva desde la época romana, en el que estaba un atrio, posiblemente más pequeño, lo que hacen es hacer las aspas de San Andrés. ¿Por qué las aspas de San Andrés? Porque San Andrés es, para la orden monástica que había aquí, que era la orden de Santa Cruz, era uno de los referentes, porque en su muerte, cuando la habían crucificado, estaba dando catequesis. A todo el que le quisiera escuchar estando crucificado, él les tenía que explicar la palabra y cómo a través de María llegábamos a Jesús. Entonces, utilizaron esto, por eso los canónigos querían enterrarse aquí, porque también estamos hablando de la purificación a través del agua, que vienen desde las culturas antiguas y que en esta orden, en la orden de Santa Cruz, lo van a tener a gala, porque también está todo el proceso de Tales de Mileto. Hay muchas más cosas que se explican en la tesis y que ahora no entro, ¿no? Pero esto se levanta, este claustro se levanta para que sirva para eso, para purificarnos como hombres. Luego el pozo, que ya sí creemos que lo empieza a hacer Lizcano, y con la oposición del clero no regular, pero el clero regular quería tener su claustro, quería tener su pozo, y aquí este pozo está dedicado a María, pero también está dedicado al bautismo. Entonces, a través del bautismo llegamos a la salvación. Aquí en el claustro empezamos, renacemos a través del agua, pero también morimos, y el agua al morir también nos purifica. Estos modelos, por ejemplo, que están dentro de las jambas del claustro, son muy similares a los de la reja, a las caras de la reja. Y hay más cosas. Enlaza también ahí con la tradición egipcia, está el escarabeo, hay una serie de cosas. Bien, a ver, esto, lo primero, ¿qué aporta? ¿Y qué queremos que hoy se transmita? No es mi tesis doctoral lo que he venido yo a contar. Hoy lo que queremos que se transmita es que esta catedral tiene un origen romano. Y a veces dicen, es que es irrefutable, esto es un titulus, y luego lo demostraré cuando nos quedemos solos.
Entonces, tiene un origen romano, que las distintas generaciones han reutilizado esas instalaciones y que este templo conserva bajo sus cimientos y podrán ser vistos cuando se practiquen las obras necesarias, tanto los restos romanos, los restos godos, los restos musulmanes y también las obras que se produjeron a partir de 1473. Otra cosa que demuestra es que la traza de la nueva catedral, de lo que realmente es catedral, que antes no se conocía como catedral, le llamaban siempre iglesia o templo, la hizo Enrique Egas. Que a Pedro de Ibarra solo le debemos la portada occidental y posiblemente el diseño del pozo. Y luego nos ha permitido conocer a distintos maestros que han intervenido en esas obras. Pero como estamos en la parte de prensa, pues me quedo aquí. Entonces, lo que sí quisiera leer, porque para mí José Saramago tiene una significación importante que ahora no viene el caso contarla, pero este libro me lo firmó él, El viaje del elefante, y decía: el pasado es un inmenso pedregal que a muchos les gustaría recorrer como si de una autopista se tratara, mientras que a otros, pacientemente, van de piedra en piedra y las levantan porque necesitan saber qué hay debajo de ellas. Gracias. Ahora tiene... Sí, pero tiene primero la palabra el deán, ¿no? No nos hemos repuesto todavía, yo por lo menos no me he repuesto todavía. Al principio decía de Mari Carmen Fuentes que una celosa guardadora de este tesoro, de este misterio, es que es impresionante, ¿no? Soy archivera, tengo un secreto profesional. Vale. No puedo decirlo, no puedo desvelar el trabajo que realizan los investigadores que asisten al archivo. Hay que respetar, por lo tanto... Ella siempre me regañaba. Yo le decía: Mari Carmen, aquí parece que hay una orden, aquí parece que hay un convento. Tú cállate, no digas nada. Sí, venía, imagino que como todos los presentes, con el ansia de saber qué nos íbamos a encontrar esta mañana, ¿no? ¿Qué misterio se iba a desvelar? Yo estoy así en la tesitura esta, ¿no? Me parece que es impresionante. Primero agradecer todas las aportaciones que hace Mari Carmen Sanabria, ¿no? El ímprobo trabajo que ha realizado, como se nos ha indicado, vaciando todas las actas, documentándose hasta el último detalle, ¿no? Me demuestra que, una vez más, que tenemos un tesoro, y un tesoro grande, que el tesoro de esta catedral no solamente es el mantel de Coria, sino que es el mismo templo, ¿no? Con toda la evolución histórica que nos ha estado transmitiendo. Te felicitamos, de verdad, que todavía yo estoy anonadado, ¿no? Será cuestión de irlo asimilando poco a poco. Hay algunas llamadas de atención que en tu exposición se han ido creando. Nosotros tenemos que conservar esto. Nosotros tenemos que conservar esto como sea, porque es un tesoro que nos han dado y que tenemos que legar a distintas generaciones. Y me estoy acordando, la portada hay que conservarla. La portada no podemos maltratarla como a veces estamos haciendo. Hay zonas picadas. Entonces, como nos quiten, por ejemplo, el unicornio, yo lo hablaba el otro día con Mari Carmen, ¿no? Es que esto hay que protegerlo. Tenemos que ponerle ya algo, porque encima cuando esto empiece a trascender, pues a lo mejor todavía hay más personas que están interesadas en picar las arquivoltas. Sí. Entonces somos responsables todos, ¿no? Pues lo hemos heredado y lo tenemos que conservar, ¿no? Esta tesis abre innumerables vías de investigación. Nos ha abierto el apetito y ha abierto el apetito a posteriores investigadores para que se siga profundizando en el asunto, para que se siga profundizando en el tema. Y también me llama mucho la atención la labor que tienes que estar desarrollando ya con tus alumnos, ¿no? Con lo difícil que es a lo mejor a las generaciones jóvenes o a las generaciones con los que tú trabajas en estas edades, de que se vayan enamorando del patrimonio, del arte, de la cultura, de su pueblo, de su ciudad, ¿no? Entonces me parece que
que también destaco eso, ¿no? La importante labor que por ahí. Y que sigues investigando, ¿no? Tienes que seguir. No me deja mi marido. Ah, vale. Dice que ya basta. Primero la familia, vamos, como siempre, ¿no? Muchas gracias por su atención, gracias. También, y gracias a ti, sobre todo por tu trabajo, ¿eh? Esto hay que asimilarlo. Hay que. Apuntaba Mari Carmen también al principio que hay una laguna grande en los estudios de historia de la Iglesia referido a los primeros tiempos del cristianismo. Cuando estudiábamos nosotros en el seminario, siempre nos hacíamos la misma pregunta en el tema de la historia de la Iglesia. ¿Cuándo y cómo surge y aparece el cristianismo en nuestra tierra, en Extremadura? De esa pregunta, investigadores pocos se han dedicado a intentar explicarla. Me parece que con esta tesis va a dar también luz para que podamos conocer y entrar en esos orígenes, ¿no? Es muy importante lo de las raíces, siempre insistimos, ¿no? Tenemos que conocer nuestras raíces, tenemos que conocer nuestra memoria. El pueblo que pierde la memoria es un pueblo desmemoriado, un árbol sin raíces acaba secándose. Entonces, Mari Carmen está abriendo por aquí también vías de investigación. ¿Cómo entra el cristianismo en Extremadura? ¿Por las legiones romanas? ¿Cómo entra? ¿Por el comercio? Coria en esa época ya es un centro, ¿no? Aparte de Mérida. Tenemos por otra parte el tema del apóstol Santiago, ¿no? Que también habría que investigar. Santiago, el apóstol de Jesús, y la tradición en Galicia, todo el tema del camino de Santiago. Ahí hay un campo muy grande que descubrir todavía, ¿no? Y que para eso agradecemos la labor de los investigadores, las aportaciones que nos pueden hacer este tipo de tesis. Nos están ayudando a descubrir nuestras raíces, a descubrir cuál es nuestra familia, a descubrir cuál es nuestro tesoro, ¿no? Entonces me parece que ahí se están abriendo un montón de campos de investigación, ¿eh? Y que animamos a mucha más gente, incluso a ella, a seguir trabajando, ¿vale? Pues ahora ya sí, si tenéis que hacer preguntas, don Eladio. Sí, señora Sanabria, aparte de aplaudir este estudio que ha hecho sobre la Catedral de Coria, venero inagotable de cultura, porque la verdad, esta catedral resuma cultura por todas partes, me llama poderosamente la atención, y esto es lo que quiero que transmitamos todos los que estamos hoy aquí, ese origen cristiano que ha tenido la Catedral de Coria. Parece ser que en la época de Pompeyo ya este templo albergaba al cristianismo. ¿Qué influencia ha tenido Coria en la historia del cristianismo? Ya que en el siglo I podemos decir que haya sido quizás el primer templo del mundo cristiano, la Catedral de Coria. Sí, y estoy buscándole para que... Esta es una de mis clases de arte, ¿no? Entonces, ahí explico, y es lo que iba a explicar luego a los que se... La Domus Ecclesiae, como se... el Titulus. No, ahora mismo solo conservamos el título de Dura Europos, y veremos a ver cómo está después de la guerra, el título de San Martín de los Montes en Roma, que está muy reconstruido, sobre todo es barroco, pero que no tiene la pervivencia del mosaico como lo tenemos nosotros, romano, es decir, se sabe que es un Titulus, como también se sabe que está el título de San Nereo en la Vía Apia, pero no es un Titulus que conserve como el nuestro la esencia, el que nosotros ahora mismo, Óscar está sentado todo el día encima de esa zona que veneraban, de esa zona que fue la primera iglesia dentro de Coria. Entonces, es que esto es impagable, es que es impagable y es inagrable. Pero mirad, esto es un Titulus, esto es una casa romana normal, ¿vale?, con sus partes. Entonces, en la zona del comedor, lo que hacían los cristianos que estaban en la clandestinidad era, cuando se tenían que reunir, ponían los manteles y se reunían y tenían la Eucaristía o tenían las reuniones.
Y en el atrio es donde se salían los que no eran nada más que catecúmenos en el momento de la consagración. Entonces, es una casa romana normal con su titulus. Pues esto es lo que ha pasado en la nuestra. Esta es nuestra casa. Entonces, podemos difundir en los medios que Coria contó con el primer templo cristiano del mundo. A ver, no es el primer templo cristiano del mundo. Antes hubo otros. Lo que estamos aquí diciendo es que conserva debajo de su suelo los restos que otros templos cristianos, que fueron los primeros, pues ya no tienen. Por ejemplo, San Pedro del Vaticano. Sabemos que se levanta en la época de Constantino, nada más que se proclama la libertad religiosa en el 313, Constantino manda levantar ese templo. Pero el problema es que se tiró todo para construir San Pedro nuevo, en el Renacimiento y en el Barroco. Y entonces, no tienen la esencia que va a tener la Catedral de Coria. Eso es lo que estamos hoy reivindicando aquí. Yo no quiero que se hable hoy de mi tesis, quiero que se hable de que este es el primer templo que va a conservar debajo de su subsuelo y que lo tendremos que sacar a flote la iglesia primitiva, la iglesia cristiana de la clandestinidad, y que permanece desde la clandestinidad hasta hoy, evolucionando arquitectónicamente, pero en el mismo sitio. Y, por ejemplo, otro de los grupos de arqueólogos que trabajó aquí, el grupo de Espada, de José Antonio Espada, dice que aquí había un templo romano. No. El templo romano, como ya dije yo en el libro del pasado medieval al paso de la ciudad medieval a la renacentista, tiene que estar en Santiago. Por ejemplo, él ha encontrado un ara que está aquí al este de la iglesia enterrada, que se entierra en el siglo XVIII, después del terremoto, porque el hecho del terremoto, el obispo y algún grupo dentro de la iglesia que estaba en ese momento dirigiendo esta catedral, pues le empieza a entrar miedo, empiezan a pensar que teníamos aquí cosas paganas, y entonces es cuando se oculta todo lo que yo acabo de explicar, pues desde que está basado en Dante, etcétera, etcétera, en la Divina Comedia. Entonces, todo eso, incluso todos los restos que quedaban, como el ara, etcétera, se entierran, se sacan de la catedral que antes estaban. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no?, con todo esto, pero no hay templo romano, es un templo cristiano. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿No? Sí, podríamos hablar un poquito, que no lo hemos tocado. Algo sobre el terremoto de Lisboa, la incidencia que tuvo sobre la Catedral de Coria. Pues la incidencia que tuvo, y ahora me vuelvo entonces al templo. A ver, el terremoto se produce, y lo que tenemos escrito, y además hay un buen trabajo hecho sobre el terremoto de Lisboa y las repercusiones en España, es que fuimos la ciudad en la que más muertos hubo, 20 muertos. ¿Por qué? Porque en ese momento se estaba celebrando misa aquí, en el altar mayor. Entonces, cuando se produce el terremoto, los que estaban sentados aquí salen. Y los que estaban aquí dentro, que algunos estaban orando dentro de la capilla de los Ayes Maldonado, también perecen todos. Y ahora contaré eso, pero primero cuento esto, ¿no? Entonces, salen y cuando se están cayendo los cascotes de la torre, pues se son a los que matan. Aquí murieron 13 personas, ¿vale? Pero, en cambio, está intacta. Y aquí, la torre musulmana, como se había edificado en 1736, la torre de Lara Churriguera, el peso lo que hace es que actúe como un ascensor. Cayó por dentro porque la torre permanece y lo que hizo Egas fue reforzar esa torre. Como vemos aquí los diferentes periodos, ¿no? Un periodo, otro periodo, otro periodo, otro periodo, ¿no? Entonces lo que hicieron fue reforzar la torre. Y entonces la zona central se convirtió como si fuera, lo que os digo, el hueco del ascensor, cae la torre y eso. Y solamente algunos cascotes fueron los que dañaron aquí, a la zona del presbiterio, y también daña el ambón del Evangelio, que fue sustituido
y trajeron aquí el ambón de la epístola, según dicen los textos. Y entonces, posteriormente, ya hacia 1778, fue cuando debieron otra vez de el ambón que hoy permanece en la catedral, pues mejorarlo, ¿no? Darle hachacitos y ponerle en disposición de que le podamos estar viendo. Entonces, solamente lo que hizo aquí fue un agujero. El obispo estaba aquí haciendo la celebración y con otros sacerdotes y no les pasó nada. Porque lo que hicieron ellos fue, según dicen los documentos, retrancarse hacia acá, cuando nos cuentan cómo ocurrió. Entonces, si ya entonces no se cayó la catedral, yo creo que como no sea que haya un terremoto mayor, con mayor intensidad, como nos puede pasar ahora mismo a cualquiera de nuestras casas, vamos, es que no tiene esta zona, vamos, no está mal construida la catedral. Las paredes viejas de la mezquita han soportado perfectamente todo. Entonces, ¿qué se deteriora? ¿Esto? ¿Qué era? Musulmán. ¿Qué se deteriora? ¿Esto? ¿Qué era? Musulmán. La capilla que yo he dicho que era la Saquifás, la zona de mujeres, esa capilla era musulmana. Entonces, son justo las únicas zonas que se resienten, las demás no. ¿Alguna pregunta más? No. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo, et in terra. Incipit oratio, Ieremie profete, recordare... Allahu Akbar, Allah.